persona de Motorola. Él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre su ayuda en el proceso de diseño. Bueno, mi nombre es Ricardo Meneses. Fui el líder de del diseño de los Moto Mods y el Moto Z. Trabajé en Chicago y la parte final en Brasil. Y fui responsable de la parte estética y la parte de definición de colores de los teléfonos y de los mods. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de concepción? Bueno, comenzamos con una idea bien bruta de los ingenieros. Desenvolvieron una idea que demoró 2 años y tuvimos que medio que traer esa idea bruta, pero una idea que sea más simple y más bonita para el consumidor, ¿no? Entonces trabajamos directo con los ingenieros, que ellos tuvieron las ideas de los snaps del sistema, y desde los primeros dibujos con ingenieros hicimos modelos 3D, hicimos la paleta de colores, y fue un proceso que demoró 2 años. ¿Y qué fue lo más difícil? Lo más difícil yo creo que fue esa interacción con las marcas. Tuvimos grandes marcas y ellos tenían bastantes ideas. Y en un comienzo fue difícil un poco trabajar con las ideas de grandes marcas y con las marcas de Motorola, ¿no? Pero al final tuvimos un producto que nosotros creemos que es lo mejor que el consumidor puede tener. Y fue el desafío. Y en materia de usabilidad y diseño, ¿qué pueden esperar los consumidores? Bueno, con usabilidad podemos, les digo que la plataforma es una plataforma que ustedes pueden, si compran uno este año, el próximo año va a ser posible tenerlo en el próximo teléfono. Y no solo en el teléfono premium, también en el teléfono más, de precio más bajo. Y esa accesibilidad de cambiar y poder tener la opción de querer o no querer es lo que buscamos en Motorola. Y en cuanto al concepto, hablaban de facilidad, ¿cierto? Más que todo está enfocado en que sea fácil de usar. Sí, la facilidad de ser usado, de ser compartido, y es en ese snap, parece mágico, ¿no? En solo un snap tienes una tecnología que es completamente diferente en tu teléfono y te amplifica la experiencia del celular. O sea, no tengo que hacer nada más que básicamente el snap. Tú no tienes que hacer nada más que el snap, se va a configurar solo, si hay un update, automáticamente se va a actualizar, y es la manera más simple y más fácil que en Motorola, como diseño y ingeniería, conseguimos al final. Ok, o sea, usted podría decir que esta unión entre diseño e ingeniería realmente fue un matrimonio feliz. Sí, el comienzo fue así, conturbado. ¿Como todos los matrimonios? Sí, sin duda. Pero sí, la tecnología que los ingenieros nos trajeron fue de punta. Fue traer lo más simple y lo más tecnología de punta al teléfono y con el diseño que Motorola trae desde su origen. ¿Y qué podemos esperar de la versión 2.0 de la plataforma? Bueno, lo que tenemos de idea, ¿eh? como concepto de diseño es traer tecnologías que no hacen parte del teléfono. Esta vez amplificamos el sonido, la cámara, la proyección, y nuestra idea como centro de diseño es traer tecnologías que tal vez tú no esperes que lo veas en un teléfono. Así que te puedo adelantar que vamos a tener grandes ideas y grandes partners. No puedo decir quiénes son, pero va a fomentar y amplificar más la plataforma. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted.